¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de Telearacena, en el que se acerca el 8 de marzo, se acerca la celebración del Día Internacional de la Mujer y acogemos este tema como hacemos cada año. Un año especial, este que nos toca vivir en plena pandemia, en el que los actos habituales que organiza el Ayuntamiento de Aracena, el Centro de Información a la Mujer, tendrán que adaptarse a, bueno, pues a las restricciones, a las limitaciones que tenemos por causa de esta pandemia, pero en el que no van a dejar de escucharse las voces, los mensajes y de moverse pues todo tipo de iniciativas que han buscado pues esa adaptación a lo que podemos hacer en torno a la celebración de este 8 de marzo, de este Día Internacional de la Mujer. De hecho, pues mostramos una imagen totalmente renovada, una pancarta totalmente nueva que nos muestran las compañeras del Centro de Información a la Mujer, llena de positivismo, de color y de entusiasmo, ¿no?, por celebrar este día y poder alzar la voz y la reivindicación en torno a la igualdad. Nos acompañan, como cada año prácticamente, yo creo que hacemos este encuentro de todas las personas que desde el Ayuntamiento trabajan no solo en el mes de marzo, sino durante todo el año en materia de coeducación, de conciencia y pues en torno a la igualdad, ¿no?, y para conseguir ese logro, ¿no?, de la igualdad plena en la sociedad de Aracena. Nos acompaña la concejala de Igualdad, María Ángeles Domínguez, bienvenida. Gracias. A su lado María Asunción García, una de las asesoras jurídicas concretamente del CIM, psicóloga Esperanza Garrido del Centro de Información a la Mujer. Hola. Y Pilar Castizo, informadora y dinamizadora también del Centro de Información a la Mujer. Nos venimos a una plaza también, yo creo que, bueno, emblemática, ya no solo porque en ella está una escultura de una mujer, un poco como simbolismo, ¿no?, de las madres o de la figura de Elvira Pérez Envid, o de Elvira Envid, doña Elvira Envid. Y también porque es una plaza que acoge a la juventud de Aracena, es una plaza estudiantil, donde probablemente más se pueda producir ese cambio que tanto queremos, ¿no?, esa consecución de la igualdad real, empezando pues desde la base, desde la educación, ¿no? Una plaza llena de vida en la que encontramos un pequeño remanso de paz en esta tarde. Y bueno, vamos a hablar un poco de qué programa de acto está previsto para este año, un año en el que ha habido que adaptar y buscarse un poco la vida pues para llevar a cabo una programación que sea participativa y que incluya, ¿no?, a toda la ciudadanía. María Ángeles, cuando se acerca el 8 de marzo, pues ¿cómo os planteáis qué vamos a hacer este año, ¿no? Pues efectivamente, justamente ahora, en estos días, hace un año que comenzamos esta nueva etapa histórica, ¿no?, que estamos viviendo todos, ¿no? Bueno, después de un año ya acostumbradas a la situación, acostumbrados entre comillas, ¿no?, pues desde el Centro de la Mujer, como tú bien sabes, desde el Ayuntamiento de Aracena no hemos dejado de trabajar en este sentido, ¿no? El trabajo de las técnicas del CIN están en el día a día, ¿no?, con la atención en la asesoría jurídica, en la técnica de psicología y la informadora de la mujer, pues en todo el año pues dejamos de trabajar, ¿no? Y este año pues nos pusimos manos a la obra y, como tú bien dices, un poco especial, ¿no? Y hemos intentado hacer actividades y sacar actividades y sacar un programa en base a lo que hemos estado trabajando todo este año. Hemos hecho un programa también contando con los trabajos que se hicieron el 25 de noviembre, que de ahí ya lo explicarán las compañeras, ¿no?, que se hizo un taller de violencia de género y en ese taller pues nos dimos con una información, la cual vamos a dar también ahora como coeducativa en los centros escolares, ¿no?
Y después eso, pues el tema de un concurso que sacamos ahora hace un mes o por ahí, un concurso de relatos, que también lo comentarán las compañeras. Y en base a los actos más simbólicos, pues el día 8 de marzo, para dar en la clave de ese día, pues poner la pancarta a las 2 de la mañana y, y haciendo la lectura del manifiesto. Después, pues tenemos también este año algo extraordinario, ¿no? Que Cruz Roja pues también está en coordinación en las actividades del 8 de marzo, en torno al 8 de marzo, también con campañas de la asamblea local, ¿no? También nos han pedido colaboración y lo harán también el 8 de marzo. Y después, como bien he dicho, como acto más simbólico y de cara a la ciudadanía, también queremos pedirle un pequeño favor a la ciudadanía de Aracena. Yo creo que aquí Aracena es una ciudad muy plural, ¿no? Entonces pues habrá gente que esté de acuerdo con esto y otra gente que no, pero lo que queremos es que simbolicen y que esto es en pro de todos y en pro del futuro. El tema que nos acompañe en ese día y que pongan en sus balcones, en sus ventanas, algo simbólico, ¿no? Las invitamos a que pongan una prenda morada o violeta en sus ventanas y balcones, ¿no? Uh-huh. También se iluminará el ayuntamiento y, como tú bien has dicho, pues como una imagen simbólica del pueblo de Aracena, pues también se iluminará la estatua de Elvira Pérez Envid. Como mujer simbólica a lo largo de la historia de este entorno, ¿no? Uh-huh. Que queremos, sí, que quizás fue la primera escultura que una figura femenina, probablemente la primera, uh-huh. Y bueno, la única no, porque tenemos ya otras esculturas dedicadas a las mujeres, la aguadora, la escultura de la música en uh-huh. la Plaza Márquez de Aracena, uh-huh. O sea que digamos que esto ha ido creciendo uh-huh. Para bien, pero quizás la primera, y por ello también es simbólica, esta escultura de Elvira Envid, que uh-huh. bueno, llamamos Plaza Doña Elvira Envid, sí, sí. Una plaza muy conocida de Aracena, pues esa primera escultura. Con la cual hemos vivido muchas generaciones, ¿no? Uh-huh. De mujeres y hombres de Aracena. ¿Y qué decir de esta pancarta, María Ángeles? Porque se ha renovado, es algo totalmente nuevo, lo presentamos aquí casi que en primicia, porque será acaba la de que llegar. Se claro. El lunes en uh-huh. el ayuntamiento. Bueno, verá, el tema es que. Uh-huh. Como este año hay que hacer todo de forma simbólica y de algo que quede en la retina y en la imagen de todos, ¿no? Que esto lo tenemos que trabajar día a día, pero este día en concreto, el 8 de marzo, pues lo simbolizamos. En un principio no teníamos emblema o pancarta el 8 de marzo, y entonces pues este año pues hemos querido reconocerlo así, ¿no? Y entonces uh-huh. pues con la colaboración también de otros técnicos, otras personas de aquí de la cena y demás, y con las técnicas de centros, pues se ha elaborado la pancarta, ¿no? Para ponerla esa semana en el balcón del ayuntamiento. Y como antes estamos diciendo, ahora desgranaremos entre todas las actividades y que vamos a hacer en torno a este 8 de marzo. Digamos que la parte, quizás, si hablamos de qué vamos a echar de menos este año en torno al 8 de marzo, vamos a echar de menos la manifestación que cada año, y que además en los últimos años uh-huh. ha sido bastante vistosa y numerosa en torno al 8 de marzo, esa manifestación en las calles, que es algo que está totalmente uh-huh. Prohibido, que sus polémicas ha tenido también, pero bueno, está claro que aquí no se va a hacer en Aracena. También echaremos de menos los actos de homenaje o la gala de la igualdad, los actos de homenaje de las mujeres en el teatro, algo que tampoco es viable en estas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Se sacrifican esos actos, pero bueno, habrá otros muchos y vamos a celebrar como todos los años el 8 de marzo en Aracena. El lunes, que será el día exacto del Día Internacional de la Mujer, quizás sea el pistoletazo un poco de salida de lo más visual, ¿no? Todos esos actos que uh-huh. María Ángeles nos ha citado que se harán en el ayuntamiento a partir de las 12 del mediodía, y todos esos actos, digamos, más conmemorativos, institucionales, ¿no? Pero durante todo el mes hay un amplio programa que lo tenemos ya por aquí, que empezará a difundirse ya al final ya de esta semana, desde este jueves, pues con actividades que van a lo transversal, como siempre, la coeducación, involucrando a los centros escolares, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos decir y contar de todo esto? Que hay mucho, ¿eh? Hay mucho, y quizás se va a ver menos, pero va a estar ahí trabajando, ¿no?
¿Quién puede empezar a contarnos un poquito, pues quizás esa parte, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar la coeducación este año con los centros? Busi, uh-huh, creo que también está trabajando los talleres, Sí, con las mujeres, María, ¿no? Asunción y yo. Uh-huh. Bueno, vamos a presentar una exposición de, con unos paneles informativos en forma triangular, que va dirigida a la población en general, pero sobre todo cuando ya podamos, pues empezaremos a trabajarla en los centros educativos. Esta exposición es una exposición interactiva. La novedad es que se van a trabajar temas desde el micromachismo, las nuevas masculinidades, la violencia de género, pero lo vamos a hacer con una pequeña información y el resto pues van a ser las personas a través de sus móviles que se descarguen enlaces a partir de códigos QR. La exposición, como comento, es una exposición, digamos, dirigida. Estaremos, cuando se pueda, la vamos a presentar ahora, pero más adelante, pues para llevarla a todos los centros educativos de Aracena, al ayuntamiento, a las asociaciones, a las aldeas, para que puedan disfrutar pues todas las personas y que la igualdad, a través de algo así como novedoso, por llamarlo de alguna forma, porque, bueno, se nos ocupa, para no dar tanta información, porque sí que nos damos cuenta que cuando hay mucha información, sobre todo pues la juventud a lo mejor no se para a leer, pero a lo mejor a través de los códigos QR, a través del uso de las nuevas tecnologías, pues puedan acercarse a pues eso, a los micromachismos. Hay un análisis que me parece estupendo, pues del sexismo en la música, en el cine, y se habla también de lo que es la violencia de género, cómo detectar, cómo ayudar a chicas o a mujeres que están sufriendo violencia. Es muy completa, la exposición es muy completa, porque digamos que es como un resumen de todo nuestro trabajo. Uh-huh. Y bueno, pues esperemos, ¿no?, que a la población en general pues les guste, se acerquen y puedan disfrutar pronto, ¿no?, pues de ella. Uh-huh. Y después, bueno, María Asunción nos va a hablar de los talleres, que este año van a ser, tenemos novedad, porque como no se pueden entrar en los centros educativos, pues van a ser online. Sí, este año casi todo es online. Hemos estado en contacto con la persona responsable del plan de igualdad del instituto, bueno, y de otros centros que ya ha estado Busi también en contacto, con José Nogales y la Julianita, pero en concreto la actividad que vamos a hacer nosotras es virtualmente hacer una actividad sobre el sexismo que hay en las conductas que tiene la juventud hoy en día, porque bueno, está comprobado que está habiendo una regresión en las conductas que a nosotras de nuestra generación, incluso de generaciones más jóvenes, nos parecen un poco alarmantes y se está normalizando en estas edades jóvenes. Este año va a ser en primero y segundo de ESO y vamos a ver cómo interacciona la gente joven en estas edades a través de los videojuegos, o sea, a qué videojuegos juegan las chicas, a qué videojuegos juegan los chicos. ¿De qué manera? Porque hemos visto que el objetivo de los chicos y las chicas, aunque el juego sea el mismo, es diferente. Y también cómo se expresan con una forma de cantar también muy en boga, que son los rap, ¿no? Entonces, ¿cómo rapean ellos, cómo rapean ellas? Porque también estamos viendo que la temática y el uso de la otra parte de la sociedad, del chico o la chica en el caso que sea, es diferente. O sea que hay un poco de cosificación en la mujer, en el rap que cantan los chicos, y un poco mucho, depende, yo pienso que en cualquier caso es mucho, de autocosificación por parte de las niñas cuando hacen rap. Entonces estamos intentando desmontar mitos, poner posiciones igualitarias, sin embargo, la juventud va perpetuando algunos aspectos que pensábamos que estaban ya, bueno, como esto de la igualdad, ¿cuándo se acaba? Pues ya se había acabado, no, aquí volvemos otra vez a la carga, ¿no? Y vamos a hacer, como decía, en primero y segundo de ESO, que son 9 cursos, desde el ayuntamiento, o sea, nosotras estaremos en el ayuntamiento, cada clase estará en la suya, y vamos a utilizar una herramienta nueva, que también, bueno, está bien ponerse al día, y esperemos que salga bien. Uh-huh. Bien, bueno, en el caso de los talleres de sabemos que los jóvenes tienen más fácil el acceso a las tecnologías. Sí. En el caso de los talleres dirigidos a las mujeres, a las asociaciones de mujeres, las aldeas, uh-huh, ¿cómo se va a trabajar? Quizás esa parte hay que priorizarla de uh-huh forma presencial o no sé cómo Sí, se va a hacer de forma presencial, pero siempre cumpliendo las normas que marquen, uh-huh, las normas de seguridad que se marquen en cada momento. Se van a hacer 3 talleres, uno será aquí en Aracena, otro será en Valdezufre y otro será en La Umbría.
Y yo creo que es importante también porque llevamos ya un año, como ha comentado María Ángeles, desde el inicio de la pandemia. Y sobre todo las mujeres necesitamos mucho el salir, el relacionarnos, el vernos. Y ya esto nos está, ya tenemos fatiga pandémica, que se llama, ¿no? Uh-huh. Es todos los días lo mismo, el salir, ponte la mascarilla. Aparecen en nosotros emociones que a lo mejor no habíamos sentido antes, como puede ser el miedo, también puede aparecer la ansiedad. Y muchas veces pues podemos comenzamos a aislarnos sin darnos cuenta, poquito a poco nos vamos aislando y no tenemos esa ayuda. Yo creo que es muy importante, cuando esto termine se tendrá que valorar el estado psicológico de las personas, porque de una forma u otra, principalmente las personas que han perdido familiares, los que no la han perdido, los que hayan tenido enfermos, ha sido muy duro. Y incluso los que a lo mejor gracias a Dios, pues no hayamos tenido la enfermedad o no hayamos tenido familiares con esa enfermedad, pero nos ha cambiado la vida. Y ya no es un paréntesis de 15 días, un mes, o como pensábamos la mayoría, sino que, bueno, pues ya en verano está todo arreglado y ya está. Sino que llevamos un año, es una época importante en nuestra vida, muchos planes, trabajos que han podido salir y no salen. Entonces, todo eso hay que trabajarlo. Uh-huh. Emocionalmente, porque generan nosotras emociones que a lo mejor no nos damos cuenta, no conocemos, no sabemos, y lo que se trata es un poco de hacerlo de forma presencial, porque también es verdad que bueno, que mujeres y hombres pues tienen más dificultad, ¿no? Los chavales como tú y las chavalas, como tú me bien has dicho, ellos llevan muy bien el tema de las redes sociales, pero las personas ya que tenemos cierta edad nos cuesta más. Uh-huh. Y también es que es muy importante, porque a pesar de tener las redes sociales, lo que es el... Yo muchas veces le comento a las mujeres, digo, aunque salgas a comprar el pan y digas los buenos días y digas cómo está el tiempo, digo, eso ya te mejora. Digo, porque el ser humano está programado para comunicarse, para hablar, para relacionarse. Y si nos quita esa esfera, pues nos uh-huh. cuesta y nos vamos aislando. Y es más normal que una persona que está aislada pues entre en depresión, que tenga ansiedad. Y entonces se trata un poquito de que podamos salir de nuestras casas, siempre digo, cumpliendo las medidas de seguridad y teniendo el máximo cuidado, pero que nos pueda ayudar también psicológicamente. Muy interesante trabajar la gestión emocional de esta situación del COVID a través de estos talleres. Y también, bueno, has nombrado también el papel que juegan las asociaciones de mujeres en nuestro entorno, en Aracena, en nuestras aldeas. Que han sido siempre un motor de dinamización, una salida a través de sus actividades de la rutina, ¿no? Para las mujeres, han visto paralizada su actividad durante un año, ¿no? No sé si en ese sentido se está trabajando también o se piensa revitalizar de alguna forma esto ahora que ya digamos que nos vamos acostumbrando a esta situación y empezamos a buscar la forma de hacer las cosas, ¿no? Que parece que ha habido un tiempo de un parón, pero ahora ya estamos saliendo de eso, uh-huh. en el sentido de que ya buscamos la solución, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mira, se pueden hacer esos talleres presenciales, se va a trabajar con las asociaciones de mujeres uh-huh. en ese sentido. De hecho, uno de los talleres programados es para trabajar con las mujeres de asociaciones, porque quizás han sido las que más se han visto afectadas en estas situaciones, han visto paralizadas las actividades sociales que tenían, además, que como tú bien decías, la asociación forma parte ya de su rutina diaria, es un momento de desahogo, de desfogar, de compartir, de bienestar para su salud, ¿no? Con el resto de compañeras. Entonces se han visto interrumpidas sus actividades, principalmente porque las asociaciones de mujeres en una zona además rural como la nuestra, tanto las de Aracena como las de Jardea, tienen una media de edad que precisamente es la que más complicaciones puede tener con los efectos de la pandemia. Son mujeres a partir de 50, 55 años, la edad media de pertenecer al movimiento asociativo de mujeres de Aracena. Entonces, como digo, están asustadas, más o menos con lo que me comentaba Gusi. Temen las consecuencias para su salud que puede ocasionar el virus, y la verdad que han paralizado toda la actividad social que tenían. Además, se le unirá que dentro de la familia también tomarán las medidas con respecto a los nietos y demás oportunas, que es como en la misma línea de lo que estabais hablando tú y Gusi, ¿no? Que se ve necesario reactivar un poco ese mecanismo de defensa que tenemos todas a través pues de estos talleres, ¿no? De empezar primero con un pequeño taller, ya veremos cuando ya la población esté más inmunizada, cuando ya se puedan organizar
en grupos, actividades y más, sí que es verdad que habrá que retomar el tejido asociativo, ver qué ha perdido en el camino, qué les ha enriquecido, porque todo enriquece a fin de cuentas también, y estar, claro, y habrá que ponerse a disposición de lo que nos demanden, por supuesto, todo el conjunto asociativo de Aracena. Pero ahora, como digo, uno de los talleres previstos de gestión emocional está destinado a las asociaciones de mujeres y a todas las mujeres de Aracena en su conjunto, por supuesto. La idea es que no sea algo puntual, como ha comentado Pili, claro, sino que se haga un seguimiento, que este trabajo de gestión emocional, como bueno, este año nos ha tocado adaptarnos a todas las personas, ¿no? Adaptarnos cada dos por tres a cambio, parece de dar pasos atrás, y entonces lo que queremos es que tenga continuidad, siempre, dependiendo de la situación como esté, pero bueno, esperemos que se puedan ir realizando no solo en las dos aldeas y aquí en Aracena, sino en el resto de aldeas, y después seguir trabajando esta gestión emocional, no de forma puntual, sino de forma continuada. Bien, o sea, este será el arranque a mediados de marzo de un programa que continuará, sí, ¿no? Y que ayudará a las asociaciones de mujeres, bueno, y a las mujeres en general, que las agrupa, ¿no? Uh-huh. Habéis quitado el tema de las asociaciones. Una asociación que también, quizás, que ha venido trabajando duro, además, durante toda la pandemia, pero que había perdido un poco el sentido de las campañas informativas y que vuelve un poco a sumarse y a subirse al carro. Yo creo que va a ganar un poco con el impulso también del 8 de marzo y que la veo incluida en el programa, es Cruz Roja, uh-huh, que también va a participar este año en esta programación. Uh-huh. Efectivamente, como bien comenté en un principio, pues de la asamblea se ha renovado la asamblea, ya tienen conocimiento a través de las redes y demás, y nos pidieron colaboración, iban a estar presentes ese 8 de marzo precisamente se ubicarán el stand aquí en la plaza de Doña Elvira, uh-huh, y darán información de la asamblea, intentarán también captar el tema de voluntariado y también concienciar en este día sobre las desigualdades que hay todavía en esta sociedad, uh-huh, base de hombres y mujeres. Pero será también otra de esas acciones visibles, uh-huh, quizás más dirigida a los jóvenes del instituto. Otra de esas acciones visibles del próximo lunes, el día 8 de marzo. Otra actividad que lleva en marcha ya una semana, que se lanzó, recordamos que María Ángeles nos daba esa información, uh-huh, en los medios locales, se lanzaba esa propuesta de un concurso, algo novedoso, nunca se había hecho quizás un concurso así con los niños, recordamos, sí, algunos concursos de relato, pero dirigido así quizás a la población más general, ¿no? Concursos, uh-huh, de fotografía y de cartas de mujer, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha funcionado ese concurso? Que creo que quizás queda un día para presentar las propuestas, o sea que quien todavía no haya presentado propuestas está a tiempo, tiene un día para hacerlo, sí, que mañana sí, el fin del plazo, ¿no? Sí, sí, se amplió el plazo hasta el próximo día 5, hasta mañana, uh-huh, de ambos concursos. El de fotografía digital, bajo el lema 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ese ha tenido un poquito menos de aceptación. Es verdad que nos han llegado trabajos, supongo que a la última hora nos llegarán bastantes más, pero el de cartas de mujer es para hacer una exposición con todas ellas. Nos han llegado cartas de todas las partes del mundo. Es increíble el trabajo, bueno, el bonito trabajo que tenemos ahora, ¿no? De leer, clasificar y ver todas esas cartas escritas por mujeres tan diferentes y de tantas partes del mundo. Y bueno, y pretendemos a ver que una vez que entreguemos el premio a la carta, a ver qué hacemos con esas cartas, si pensamos en una publicación, una exposición, porque la verdad que lo que pretendía ambos concursos era de dotar de herramientas que nos permitieran difundir el 8 de marzo el tema reivindicativo, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Consideramos que el de fotografía digital era quizás más adecuado para jóvenes, porque estaba más en las tecnologías y era un perfil que puede participar todas las personas que lo consideren. Pero vimos que había un foco importante de población que podía aprovechar mucho ese concurso, que eran los jóvenes. Y las de carta de mujer, un poco haciendo hincapié en lo que ya habéis hablado, tanto Gusi como tú, los sentimientos de mujer en esta pandemia. Nos hemos encontrado con situaciones tan diferentes, tan difíciles de asimilar, y claro, y tenemos tanto que transmitir, que al fallarnos las asociaciones, bueno, al no poder directamente contactar con las asociaciones, con nuestros propios grupos,
creímos conveniente que se plasmaran esos sentimientos, esos miedos, esas ilusiones, porque como dije antes, de todo se aprende y yo creo que dentro de lo malo también vamos a aprender de esto, y que las mujeres la plasmaran en cartas que escribieran o hicieran llegar y que nosotras gustosamente después haríamos llegar al resto de la población y al resto del mundo, ¿no? Porque creemos que, vamos, no, por lo que ya hemos visto, lo que pasa es que ha sido masiva la respuesta, ha sido masiva y, como digo, de Latinoamérica muchísimas cartas han llegado y de todas partes de España, desde Gijón, Madrid, Toledo y de la comarca, por supuesto. La verdad que sí que ha tenido una respuesta buenísima. Es globalizada, ¿no? A través de redes sociales, que ha hecho que llegue esa convocatoria a todos los rincones, ¿no? Claro. Increíble, ¿no? Que haya esa participación desde el otro lado del charco, como, como decimos popularmente, ¿no? O sea, desde Iberoamérica o Latinoamérica. El jurado lo va a tener difícil, pero la verdad que... ¿Quién va a tener esa tarea difícil? ¿Quién conforma el jurado? Ahora mismo no lo recuerdo muy bien, están las bases, pero formaban parte... personas del mundo de la escritura, asociaciones, dos representantes de asociaciones, alguien del área de igualdad y creo que esa era la composición del jurado. Gente que a partir del lunes toca deliberar, María Ángeles. ¿Y cuándo se entregarán los premios? ¿Cuándo vamos a conocer el resultado? Bueno, lo tenemos la entrega de premios, según hagamos en balance, pues lo haremos. Ahora mismo no lo leo, no lo veo porque el 15 de marzo, efectivamente, no lo veía. Claro. Entonces, tendremos que deliberar, el jurado tendrá que hacer esa selección y después, como comenta Pili, pues sería lo ideal sería el publicar esas cartas, ¿no? Pili, se presta a un recital casi, ¿no? Sí. Incluso algunas mujeres han mostrado su buena disposición para leerla. Que en la biblioteca organizaremos seguramente, cuando las circunstancias nos lo vayan permitiendo, diferentes lecturas a lo largo del año las campañas, para que sean las propias protagonistas de esas cartas, las propias escritoras las que... porque de hecho ya digo, hemos tenido ese ofrecimiento de alguna de leerla. Yo quería apuntar antes de continuar que el programa está elaborado desde la incertidumbre de las circunstancias actuales. La fecha se han puesto con toda mejor voluntad, pero según las circunstancias se irán o no modificando. Por supuesto, le daremos toda la publicidad que requiera para que a través de las redes sociales, de la página del ayuntamiento y todo, si alguna se modifica. Pero que sepamos que son circunstancias especiales, que de un momento a otro las cosas cambian y lo que teníamos previsto hacer, pues muchas veces o hay que aplazarlo o no se puede hacer de la misma forma. Bien, has nombrado a la biblioteca, también la biblioteca se integra, igual que los centros escolares y otras áreas del ayuntamiento, se integra también en este programa. Yo creo que ya otros años se ha hecho también esa actividad, ¿no? Casi todos los años solemos colaborar con otro área de forma transversal del ayuntamiento y haciendo entrega de una serie de libros de literatura infantil, juvenil y para personas adultas sobre libros que reflejen o estén escritos desde la igualdad y que enfoquen temas de género y demás. Y este año pues también vamos a llevarle esos volúmenes, van a ser entregados en la biblioteca para que toda la población pues pueda usarlos, leerlos y engrandecerse con ellos, claro. Bueno, pues antes de cerrar este capítulo y no irnos muy lejos de los concursos, ese último toquecito, o sea, estamos a jueves, hay un día casi de plazo, o sea, hasta mañana viernes se pueden entregar los trabajos. Además, la forma de presentarlos es rápida, por correo electrónico, es una de ellas, o sea que hay que animarse, sobre todo los jóvenes, los que no han presentado su fotografía, que pueden dedicar la tarde perfectamente, claro que sí, un ratito a hacer esa fotografía, bueno, que tengan ese enfoque, ¿no?, de género, de igualdad, ¿no? Y animarse a participar. Seguro que los jóvenes tienen los móviles llenos de fotografías interesantes. Exactamente. ¿Eh? A lo mejor no hay ni que hacerlas, simplemente seleccionarlas, ¿no? Bueno, pues ahí queda, vamos a ver qué resultado tiene. Y bueno, creo que hay una última cosita que se nos queda por aquí, que es quizá una sorpresa casi final, ¿no? Un documental. Que bueno, se está realizando en colaboración con Tele Aracena, o sea que estamos
totalmente implicadas en esto. Sí. Y bueno, pero queremos que nos lo cuente Pili, cómo va a ser ese documental. Pues mira, antes que nada, por supuesto, y antes que se nos vaya a olvidar, porque todo el área de igualdad estamos, la verdad, que inmensamente agradecida a las personas que participan de esta producción, de esta gran producción, la llamaría yo, como son las personas que trabajan en Tele Aracena, como es también Mario Rodrigo, nuestro historiador local y amigo y gran colaborador del área de igualdad. Y bueno, y queremos eso, volver a recalcar nuestro agradecimiento, porque gracias a ellos es posible este proyecto. Esto es una serie documental sobre mujeres en la historia de Aracena, que vamos a empezar a elaborar ahora en marzo. Vamos a estrenar el primer capítulo y que queremos que continúen en el tiempo y que sean más los capítulos que salgan de estas mujeres en la historia de Aracena. ¿Por qué? Porque además de poder visibilizar la historia de muchas mujeres que han formado parte de lo que hoy somos, de nuestra historia, además a nivel local, que nos cogen tan de cerca, que otras mujeres actuales de hoy en día, que siguen aportando muchísimo a la sociedad y muchísimo al nombre también de Aracena, queremos recoger todo ese material para que no se pierda, ¿no?, sino para que quede ahí registrado, pues, como digo yo, para nuestras futuras generaciones. Además, un material que se trabaja muy fácilmente en los centros escolares, porque no todo el mundo, aunque sean mujeres de aquí, va a conocer. Por ejemplo, Aníbal González casi todo el mundo lo conoce. Sin embargo, Dolores Valladares, la calle que lleva su nombre, sí, pero ¿qué aportó esa mujer a Aracena? Seguro que no todo el mundo la conoce. Y como digo, Dolores Valladares, digo Pereira y muchas otras mujeres, ¿no?, que han formado parte de nuestra historia. Entonces, como medio de visibilización de esas grandes mujeres, se trabaja muy bien en todos los centros escolares. Como material documental para la población en general, pues ideal también. Como digo, es un trabajo muy, muy, muy bonito, que no se limita a ser un simple documental leído, leer la biografía de esas mujeres, sino que está hecho con mucho cariño y en el que recoge, bueno, pues diría desde escenificaciones, grabación de canciones. Es un documental muy rico, muy amplio, y que nos va a encantar, que nos va a gustar, que nos va a divertir, que vamos a aprender, y que esperemos eso, que sea el primero de una larga lista de capítulos que podamos conocer a nuestras mujeres, no solo por el nombre de las calles, sino por lo que hicieron realmente y por qué esa calle lleva ese nombre, ¿no? Uh-huh. Y el legado que nos y el legado dejado, que nos han dejado, claro. Uh-huh. Tiramos de Mario porque esta idea surge precisamente, pues, un poco por Mario, ¿no? Porque como él colabora casi todos los años con el área de igualdad a través de sus estudios de investigación locales que él tiene sobre mujeres, y nos hace, cada vez que se lo solicitamos, nos sirve de guía en las rutas turísticas por las calles de Aracena y nos cuenta la historia de esas mujeres, quisimos que de una forma no se perdiera, de una forma también, hombre, reconocer a él su interés y su manera de involucrarse, ¿no?, en estos temas, y de que eso, y de que todas las personas, no solo de Aracena, sino de la comarca o de toda España, de todo el mundo, ¿no?, conozca como grandes mujeres el nombre y el hacer de esas grandes mujeres. Uh-huh. Como digo, de la historia y actuales. Uh-huh. Bueno, pues será un buen broche para sí, el mes de marzo, sí, probablemente. Claro, este si las circunstancias no lo permiten, queremos presentarla en el teatro. Porque además recoge testimonios de familias, de las más antiguas, y entonces queremos presentarla en un gran acto, lo que las circunstancias no lo permitan, en el teatro, uh-huh, y hacerlo a modo de clausura de todas las actividades del mes de marzo. No va a llevar fecha en el programa, porque se hará en cuanto se pueda y en cuanto podamos hacerlo con las suficientes garantías sanitarias. Uh-huh. Entonces va a ser o a finales de marzo o a principios de abril cuando lo presentemos. Uh-huh. Intentaremos que sea así, ¿no? Claro. Más compartido, más público, claro, ¿no? Claro. Igual podríamos a incorporarlo en una programación aparte del teatro incluso. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda ese documental que está ya en cocción en Tele Aracena. Sí.
y que estamos disfrutando mucho, porque al final de todo esto se aprende muchísimo. Sí. Y bueno, conocer nuestra historia siempre es un lujo, es un placer, ¿no? Sí. El indagar, investigar, y es muy enriquecedor para todos, también para los que estamos ahí trabajándolo, ¿no? Bueno, pues yo creo que prácticamente hemos desglosado el programa. Sí que me gustaría cerrar esta entrevista con un mensaje, ¿no? Un mensaje de ánimo, de fuerza, de positivismo, que no decaiga, que llega el 8 de marzo y es verdad que es una fecha que nos recuerda el comienzo un poco de esta pandemia, ¿no? Que casi que así arrancábamos esta etapa. Pero bueno, es una fecha para la esperanza, estamos en un momento esperanzador precisamente, con la pandemia algo más contenida, mejores datos en ese sentido y con el inicio de la vacunación, o sea, estamos en un momento en el que podemos un poco empezar a ver esa luz, ¿no? Y el 8 de marzo nos puede traer un poquito de alegría y de optimismo también. ¿Qué mensaje quedas a la población de Aracena? Bueno, pues desde aquí, como bien todas hemos estado comentando, que a pesar de la situación que tenemos, pues este 8 de marzo tenemos que seguir visibilizando, ¿no? El tema este del trabajo, de la lucha por el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando desgranamos el programa, se ven desde el tema de educación, de coeducación, el tema de participación de mujeres, el tema de salud emocional, el tema de memoria histórica, la mujer es de nuestra memoria histórica, ¿no? Entonces, pues desde aquí, pues hacer un llamamiento a que toda la gente en esta semana se conciencie, ¿no? Y que todos, tanto hombres como mujeres, pues intentemos llevar a cabo, ¿no? Esa igualdad que todas y todos estamos intentando que se haga realidad, ¿no? Algo que aportar. Yo quería aportar, porque estamos en pleno proceso preparación, de elaboración de un nuevo plan de igualdad, y estaba pensando que, bueno, Aracena, antes de que fuese obligatorio por la Ley de Igualdad de 2007, Aracena ya tenía un plan de igualdad, y ahí pues ese plan de igualdad se ha ido renovando, y ahora estamos en la elaboración del plan. Yo estaba pensando en la diferencia entre un proceso y otro en cuanto a la implicación de todo el personal del ayuntamiento, en este caso por ahora, ya haremos, en otra fase habrá otras implicaciones de agentes externos al personal del ayuntamiento, y en cómo ese trabajo de manera transversal hace que la gente interiorice, que es un trabajo que beneficia a todo el mundo, ¿no? Y es un poco también el objetivo que se tiene cuando hacemos actividades en los centros educativos, se hace con las asociaciones, es decir, el integrar la igualdad como un aspecto del día a día. Aparte, aunque tenga una visibilización mayor el 8 de marzo, pues el tenerlo trabajado hace que luego se facilite muchísimo todos los aspectos de relaciones entre los hombres y las mujeres. Y era, bueno, quizás puede ser un mensaje también de avance que hemos sufrido en estos años en cuanto a la igualdad, ¿no? Bueno, eso más que un avance, es casi que una primicia también, bueno, ¿no? El decir que se está actualizando, se va a actualizar. Estamos ya en ello. Pronto, ¿sí? Estamos en ello. El plan de igualdad municipal, ¿no? Sí. Bueno, eso es un paso también, sube un escalón muy importante, ¿no? Es por hacernos una idea que va a suponer el plan de igualdad. Yo pienso que sobre todo supone una consolidación de las cosas que ya se están haciendo, porque se están haciendo muchísimas cosas, y un compromiso en cuanto a las que quedan por hacer. Y eso va a salir de las áreas de cada persona que forma parte de la Comisión Negociadora de Igualdad, pues va saliendo de lo que se ve, que queremos que sea como grabado a fuego, digamos, consolidado, y de lo que quede por hacer, que bueno, que siempre quedan cosas por hacer. La propuesta y el compromiso de ir en esa dirección sobre igualdad. O sea que prácticamente, si llega a todas las áreas, digamos, de los servicios municipales, llegamos prácticamente a toda la ciudadanía. Claro, garantizamos que esa es la, a toda esa la es la, ciudadanía. Claro, esa es la idea. Muy bien, bueno, pues el plan de igualdad tiene desde luego otra entrevista muy a fondo, quizás cuando esté un poco más avanzada podamos entrar en ella. Es una buena noticia este anuncio en esta entrevista en torno al 8 de marzo, porque bueno, un plan de igualdad probablemente garantice, es lo que interesa, que se garantice, ¿no? La igualdad entre los ciudadanos, y bueno, es un paso importante. Musi, ¿qué mensaje darías a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes? A
toda y la población. Niños y niñas. Bueno, pues que este 8 de marzo, aunque sea diferente, pues que sea un 8 de marzo, lo importante, yo creo que todas las personas interioricemos la igualdad, ¿sabe? Que no es un día para... lo importante no es el 8, sino trabajar, como ha dicho María Asunción, el día a día, tener interiorizado, analizar muchas veces nuestra conducta, porque pueden aparecer con ciertos aspectos de nuestra vida que veamos que somos machistas o que tenemos ciertas ideas, y el darnos cuenta de y poderlos trabajar. Y yo creo que es lo importante, que cada día demos un paso adelante hacia la igualdad. Yo creo que ese es el objetivo del 8 de marzo, pero también de todos los días. Sí, muchas gracias, José. Pues yo haría hincapié en la idea de que tenemos que unirnos, trabajar por la igualdad hombres y mujeres, porque a ambos nos beneficia, a ambos nos enriquece, y con ambos, con hombres y mujeres, pues haremos una sociedad más justa y más igualitaria. Pues muchísimas gracias, y sí que gracias. Cerramos esta entrevista recordando ese llamamiento que hacía nuestra concejala María Ángeles, a que el 8 de marzo, el próximo lunes, todas esas personas que se queden con ganas de salir a la calle, que se queden con ganas de gritar por la igualdad, que hagan ese gesto, ¿no? Desde el lugar en el que nos ha tocado mostrar los gestos y los símbolos, que son nuestros balcones, nuestras ventanas, las redes sociales. O sea, vamos a el 8 de marzo tener esa manifestación desde casa. Íntima, digamos, desde casa, pero que podemos mostrar a los demás, y bueno, que se vistan de morado o de violeta los balcones, las ventanas, y hoy tenemos algunos gestos por aquí también, casuales, casi. Por casualidad. bueno, vamos a teñir un poco de ese color violeta que simboliza la lucha por la igualdad y el Día de la Mujer. Muchísimas gracias a las cuatro por estar gracias aquí. Gracias a ti. Y bueno, que con este sonido que nos ha acompañado, el sonido del agua, de la vida, pues emprendamos esa lucha por la igualdad y tengamos esos gestos en el 8 de marzo de este 2021. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de la semana.